Meditación para superar una ruptura. Hola, aquí estoy otra vez contigo, acompañándote en Medita con Paz. A lo largo de la vida, has de superar muchas circunstancias adversas que forman parte de tu camino. Cuando se trata de superar una ruptura sentimental, requiere mucha voluntad y conciencia aceptar la situación y seguir avanzando, ya que cuando el corazón se rompe, el cuerpo pesa y el alma duele. Ahora has de sanar ese dolor para que no se convierta en sufrimiento. Te animo a que practiques la meditación de hoy para superar una ruptura sentimental. La meditación te ayuda a gestionar tu mente, que suele estar llena de ideas y pensamientos negativos y repetitivos que no te dejan avanzar y hacen que te sientas angustiado o estresado en tu día a día. Es hora de cambiar esta sensación y estás en el lugar perfecto para hacerlo. Soy Paz Calab, creadora del método Quiero Paz, y estoy muy feliz de invitarte a que te unas a mí a través de este podcast Medita con Paz. Aquí vas a aprender a meditar fácilmente y vas a sentir desde el primer día los beneficios físicos, mentales y emocionales que te proporciona la práctica de la meditación. Te vas a sentir libre, pleno y sereno. He acompañado a miles de personas a mejorar sus vidas a través de la meditación y ahora tienes la oportunidad de hacerlo tú también. Me encanta la idea de que meditemos juntos. Muchísimas gracias por acompañarme. Hoy te propongo que realices esta meditación que te ayuda a superar una ruptura sentimental. Cada persona llega a tu vida con una misión. No todas las personas están en tu vida en todas las etapas, sino que en cada momento aparecen los maestros perfectos que te mostrarán algo importante que has de aprender. Nada es eterno, todo es efímero. Has de confiar en la vida y abrazar la aceptación de una ruptura sentimental, sabiendo que una pareja es un gran maestro y está justo el tiempo necesario para que viváis una experiencia que os hará crecer a los dos. Es el momento de comprender que todo está bien, a pesar del dolor del corazón y la tristeza del alma. ¿Estás preparado? Comenzamos con la meditación. Eres la persona más importante de tu vida, un ser completo por ti mismo. Empieza dando las gracias por estar aquí y ahora contigo. Abraza este momento contigo mismo, con amor y generosidad. Siéntate o túmbate en un lugar tranquilo. Asegúrate de que tu espalda está recta, pero no forzada. Si estás sentado, coloca tus piernas en paralelo y tus pies firmes sobre el suelo. Reposa tus manos sobre tu cuerpo y siéntete cómodo. Ahora cierra los ojos. Realiza una respiración larga y profunda, tomando el aire por la nariz, amable y suavemente, y soltándolo igualmente por tu nariz. Toma una segunda respiración.
Y por último, una más. Siente cómo el aire entra y sale por tu nariz. Y agradece el poder respirar en este momento. Nada de lo que ha pasado hasta ahora en el día de hoy es importante. Y nada de lo que va a suceder a continuación lo es. Lo único importante es este momento, este instante de práctica de meditación. Pon tu atención en tu respiración. Y respira de manera natural, sin forzar. Observa tu cuerpo mentalmente, desde los pies hasta la cabeza. Detecta y suelta cualquier tensión que pueda haber en tu cuerpo. Si notas algún músculo en tensión, suéltalo. Deja el cuerpo flojo. Déjalo caer. Tómate un momento para hacer un recorrido por tu cuerpo y soltar cualquier tensión que encuentres en este momento. Se trata de que todo tu cuerpo se quede más y más relajado con cada respiración. Cuando tomes el aire, sé consciente de tu cuerpo. Y cuando lo sueltes, relájalo. Sé consciente de que la verdadera felicidad está dentro de ti mismo. Es un momento para volver a conectar con tu felicidad real y darte a ti mismo todo el amor que mereces ahora. Eres un ser único y maravilloso. Sé consciente de la oportunidad que te ofrece la vida en este momento y reconoce el ser mágico, único y extraordinario que eres. Di ahora en voz alta o repite mentalmente. Veo en mí el ser único, maravilloso y extraordinario que soy. Doy gracias a la vida por darme la oportunidad de aprender y seguir avanzando. Es el momento de traer a tu mente a la persona con la que has terminado la relación. Imagínate que está sentada frente a ti. Obsérvala y sé consciente de para qué ha llegado esa persona a tu vida. Desde una visión amorosa, respetuosa, respondiéndote mentalmente a estas preguntas. ¿Qué me ha enseñado esa persona? ¿Cómo me ha hecho crecer? ¿A qué me ha ayudado? ¿Qué ha potenciado de manera positiva en mí?
Pon el foco en la belleza de vuestra relación. Y observa ahora en tu mente qué te enamoró de esa persona. Imagina y recuerda vuestros mejores momentos, la felicidad que surgió de vuestra unión. Y siente ahora en tu corazón la emoción que sentías en un tiempo feliz junto a esa persona. Dale las gracias por haber sido un maestro para ti. Mírale a los ojos y repite conmigo mentalmente o en voz alta estas palabras que salen de tu corazón. Y observa cómo, con cada frase, tu corazón emite un rayo de luz de amor y compasión que llega al suyo para llenarlo de energía amorosa. Pon toda la atención en tu corazón y repite. En este momento honro nuestra relación. Gracias por haber llegado a mi vida para mostrarme un nuevo aprendizaje. Te bendigo desde lo más profundo de mi corazón. Te deseo felicidad y amor verdadero en tu vida. Te amo y te libero de toda carga de culpabilidad y rencor. Gracias por haber sido parte de mi vida. Me libero de todo pensamiento negativo hacia ti. Te reconozco como un gran maestro y te doy las gracias desde mi corazón. Ahora, al tomar el aire por tu nariz, siente verdadero agradecimiento por esa persona. Y al soltarlo, observa cómo su imagen se va alejando de ti, como si el aire que sale de tu nariz le empujara lejos y lejos de ti. Toma el aire y siente agradecimiento. Suelta el aire y observa cómo se aleja de ti. Una y otra vez. Toma otra respiración de agradecimiento y al soltar el aire, observa cómo esa persona se convierte en un punto que desaparece en el universo. Piensa mentalmente o di en voz alta. Te libero, te dejo ir. Me libero, te dejo ir. Me amo y me libero de toda carga de culpabilidad y rencor. Hoy me doy permiso para emprender un nuevo camino. Gracias.
Gracias. Gracias. Observa cómo tu corazón se ilumina y se llena de amor verdadero e infinito. Es el amor que tú te mereces, el amor verdadero que surge de ti para ti. Ahora, manteniendo el amor en tu corazón, ve volviendo poco a poco al mundo de las formas, moviendo tus manos despacio, moviendo tus pies y el resto del cuerpo. Cuando estés preparado, abre los ojos. Para terminar, realiza una respiración larga y profunda, manteniendo el amor por ti en tu corazón durante el resto del día. Escucha este audio durante 30 días, manteniendo tu apertura y confianza en cada práctica. Gracias por escuchar y por permitirme haberte acompañado en este momento. Deseo que hayas disfrutado de este episodio. Si te ha gustado, recuerda que puedes suscribirte, descargar las meditaciones y también dejar un comentario diciéndome qué te ha aportado esta experiencia. Te agradezco que compartas este episodio y mi pasión por la meditación con otras personas, para que puedan practicar y disfrutar de sus vidas de manera serena y feliz. Puedes unirte a mi comunidad a través de mis redes sociales y entrar en mi web pazcalab.com, donde encontrarás información sobre mis programas presenciales y online. Gracias, nos vemos en el próximo episodio.